Good evening. Buenas noches, chiquillos. Hi, good evening, everyone. Good Hello, evening, how are teacher. you? ¿Cómo estamos? Con calor. Yeah, today is horrible. Hoy sí, feo, feo, feo. Sí, hoy sí está feo. I'm totally agree. Ando que me muero, chicos. Siento que me deshidrato al hablar, ¿okay? ¿Cómo estamos los demás? Ya me acordé que a Carlos no lo vi en la clase el viernes. Sorry, but my work is hard. Bien. Sí, hay bastantes queritas que no vi el viernes. Sí, Sophie no. tampoco creo que la vi el viernes. I see, guys. Couldn't. Les Por di eso pido horario de la lunes cátedra de Disney el viernes. a... Por eso les pido horario de lunes a jueves, porque es bastante extenuante el horario, por eso es que trato de adaptarme así. Yes, don't worry. That was only that week, okay? Right now we are normal again. Yes. Bien, chicos. ¿Y los demás cómo están, las chicas? Pretty good. And Good. you? Kind of tired. I had a lot of things to do. Next week I'm coming back to the university, so I'm like this already. Y ya sé como que haciendo todo, mañana tengo que inscribirme, qué Anemia, aguja. anemia. Hay que levantarse a las 6 de la mañana. Bueno, De antes hecho, para... Para... yo inscribo a las 8, pero estoy en el portal desde las 4:30. Sí, para agarrar el cupo. Para agarrar, sí, mi problema es que, o sea, cupo sí voy a agarrar. Espero yo, porque yo quiero el El horario de la mañana. horario. El horario es el que a nosotros puede agarrar el El cupo horario es el de que, ajá, o sea, si no la logro. vida. El horario es horrible, el de la tarde, and I don't want to do that. Porque no quiero manejar, yo no quiero manejar, yo quiero que me lleve. No quiero manejar, se lo juro, I'm dying. So, I'm kind of like stressed because of the university right now, and I have a lot of things to do. O sea, hoy estoy topada de cosas, estoy atrasada en algunas cosas, estoy viendo de unos congresos, so I'm dying for that, but I'm good. La clase me sirve también de desestrés. Yes. Okay, chicos. So I hope that you are good, guys. I wanted to start telling you that I like a lot your homeworks, okay? I received your homeworks, recibí sus tareas y súper, súper bien, me gustaron bastante. Espero que las personas que no me la mandaron la tengan lista para la clase de hoy porque la van a utilizar. Okay? So guys, right now I'm going to share with you what we will be seeing during the week. Ok, so permítanme, vamos a ver si ya comparto pantalla. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Yes. Good. So, chicos, we're going to start the section number 4. The name of the unit is Broccoli is Good for You. I don't like broccoli, but they say that it's good for us. So, during this week, we will be seeing a lot of things. Word power foods, that's word power. También vamos a ver una conversation regarding count and non-count or incountable nouns, which is important, es un tema gramatical bien importante. Luego vamos a ver una parte de cultural, que es de qué tienen las personas para desayunar en diferentes países del mundo. Later, we are going to see the adverbs of frequency, qué tan usualmente hacemos las cosas. And we will be ending with this reading, which is eating for good luck. Cosas que las personas comen para tener buena suerte. Okay, so we are going to start, guys, with, well, during the week also, we will try to see a movie or part from the movie, Lluvia de Hamburguesas. Do you know that Yes. movie? Yes. Good. So we will try to see it a little bit of short minutes from the class since tomorrow, okay? So, bien chicos, ya vamos a empezar con la tarea. Solo que primero vamos a comenzar con este reading, okay? Vamos a comenzar con lo último. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacerlo así. So vamos a comenzar así. Bien, chicos, vamos a hacer este reading que está súper easy. Voy a ir pidiéndoles a algunos de ustedes que me ayuden leyendo. One, two, three, four, five, six. So, number one, Hazel. Ok, ahorita lo voy a buscar en el folleto porque se me hace más fácil. Ya. Okay.
Some Chinese people eat tangerines. 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 Tangerines are round, round food, and begin again, like yours. Good, thank you. So some Chinese people eat tangerines. ¿Saben cuáles son las tangerines? Los, ¿cómo se llaman? Se me ha ido. Tallarines. No. Mandarina. Pueden ser la mandarina o la toronja. Mm-hmm. Okay, good. So some of them eat tangerines and around foods and eat and begin, like years. Okay. So básicamente ellos piensan que las mandarinas o las toronjas son como los años, porque siempre vamos así en la vida. Good, okay. My Chinese thing. Number two. Hmm? ¿Puedo leer la segunda? Okay. I know this religion. Religion, okay. Sí. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet New Year's. Es una costumbre. Yo practico más o menos eso. Really? And how is it? Is it works? ¿Cómo? ¿Funciona? Es que solo es como costumbre, como son bien como positivos, por decirlo así. Se inicia comiendo algo dulce para que todo lo demás del año, primero Dios, sea dulce. Sea de paladar, o sea, sea agradable. I like that. Pretty good. Thank you, Hazel. Ya ven, tenemos aporte cultural aquí, chicos, en la clase. Ya ven, no va bien. Ok. Lupita, number three. Greens is basilopit. No sé qué es basilopit. No sé cómo se pronuncia. Basilopita. Basilopit, black with icon, very one, 3 to 2 feet, the guy for look and money in the next year. Thank you. Okay, Greeks eat basilopita, bread with a coin inside, everyone trying to find a coin for good luck and money in the new year. So, básicamente ellos comen esta basilopita y son los griegos y ellos le ponen una moneda. Se supone que vas a hacer dinero con eso. Let's go with the next one in Spain. Jenny, Verónica. In Spain, in some Latin American countries, people eat 12 grapes and nine on New Year's Eve, one grape for good luck, and each month of the new year. Thank you. ¿Quién hace eso from here? Who has ever made that? No one? Okay, asumo que nadie. Bien. Next one, Diana. Diana? Okay. Cele. Bye, meet. Let's go with that one, number four. Oh, no, number five. Mm-hmm. Number five. So American from? No, this one. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, this one. On New Year's Day? Oh, on New Year's. The unhappy people eat much rice, cakes for a string in the New Year. Thank you. In Japan, they eat mochi rice that are rice cakes for a string in the New Year. So yo básicamente comen eso porque el rice cake es como un poquito durito, entonces ellos van a tener fortaleza. And let's go with the last one, Carlos. Okay. Some American from southern state
It's back eyes. No, back egg. Peas are rice with collard greens. The black egg peas are like coins. And the green are like dollars. Thank you. So some Americans from the southern states in eat black-eyed peas and rice with collard greens. So the black-eyed peas are like coins and the green ones are like dollars. So basically it's for money too, okay? Pretty good. So chicos, les pregunto, ¿quién de ustedes manifiesta a principio de año? ¿O hace algo a principio de año? No? I do. No. Yo les voy a contar. Yo no es que sea creyente de todas las cosas esas, but I did it. Yo este año lo hice de broma y me funcionó. Yo manifesté y andaba corriendo en mi casa con la maleta. Con la maleta de viaje. Andaba corriendo en mi casa. Yo andaba que me moría y yo corría. Y voy de viaje. You know, so yo asumo que fue mi manifestación. You know, sí, ríanse, yo sé. Pero me funcionó. Igual no funcionó, es mi punto de vista. Good. So basically, guys, some people eat for good luck. But I have never think about food as a good or a bad thing or those things, right? It depends on age. But this is regarding culture, guys. Es relacionado a cultura de cada quien, ¿verdad? ¿Dudas con el vocabulario o con algo del tema? En esta estrofa que me tocó a mí, dice black ale peas. Black eyed peas. Ahorita te digo qué son. Porque ni yo sé qué son. Black eyed peas. Black eyed peas, yeah, like the. Es una banda, ¿verdad? No se parece. No es una banda. Ah, perdón. Black eyed peas. Oh my gosh, sí, me lo está traduciendo como la banda, permíteme. Black eyed peas. Oh, okay. Es a black eight piece. Okay, es eight. Yeah, you were right. So, básicamente es frijol de vaca. Es el frijol que comen en Dominican Republic. Es el famous frijol negro que comen ellos. So, yeah, that. You know? Good. Bien, chicos, ¿otra duda? ¿No? ¿Sí? ¿No? La palabra Jewish, de la segunda, no sé qué. Jewish, los judíos. Judíos, sí, sí. Yes. What is the meaning, guasilopita? Ah, basilopita. Basilopita, it's bread. Es un pan largo que así se llama. Se llama basilopita. El pan es un pan griego y también lo comen en el sur de Italia. Es un pan grandote y es largo. Es como un baguette, pero solamente le ponen una salsa encima, como un condimento de cierta hierba. Okay. Good. ¿Otra pregunta? No. Okay, guys, so I assume that we are good. Bien. Guys, we already talked about a little bit of culture, but right now it's time for you to talk about your recipes. So I'm going to send you to break up rooms in this moment, okay, con la tarea que hicieron. Van a discutir, van a contarle a sus compañeros la tarea, porque yo ya les revisé a ustedes la tarea, okay, algunos recibieron feedback, ¿sí? Hay uno que de hecho les mandé un audio diciéndole su receta por la pronunciación. Entonces, en este momento se van a ir a breakout rooms, van a contar sus recetas y de las que hayan, van a escoger la más creativa. Okay, you're going to present that to your classmates. ¿Se comprende? Questions? Yes. Good. Yes. Questions? No question. Okay. No question. Let's go. Lupita, no te escuché. No se te oye, estás como muteada. En los breakout rooms me decís, ¿ok?
¿Quién empieza? Yo me escucho bien. Bien, si quieren ya empiezo compartiéndoles mi receta primero. Está bien. Y ahí que lo haga cada uno. It's simple. A strawberry and grape smoothie. Ingredients is a grape. Cuéntenos cómo se prepara entonces. La pupusa con fresa. In English. Voy a buscarlo por favor. In Spanish, explíquelo. Pupusa con fresa. You know who's here, yes, right, guys? Explíquelo. I'm here. I'm hearing you that you're asking for Spanish. English, English, full English. English, English. Oh. Parts. Está bien. Ahorita lo busco. Díganos en inglés la receta. Thank you. Bye. Strawberry preparing the dough you can use for meal or normal corn. Ya casi termino. Jennifer, ¿quién no ha pasado? Yo no sé si. Ah, ok, dale tú después de ti. Sí. Bueno, yo solo hice una hamburguesa. Bueno, o sea, mi idea era una hamburguesa, pero en forma de tortuga. Yo tengo un hijo, entonces se me ocurrió hacer eso. Es solo. Como ingredientes es un pan de hamburguesa, una tortita de carne, salchicha, tomate, English. English, Dani. Ah, es que no la traduje. English, right now. Por eso tienen el diccionario. Entonces espérenme, compañeras, porque me voy a hacer ahorita. Yes, English, girls, please. Yo hice la receta de Ratatouille, la de la película. No escuché las otras recetas. Yo hice una de gorditas locas, le puse de nombre, pero era una de I'm hearing your Spanish girls. It's English. Sorry. My recipe is stuffed crab. Cangrejos rellenos. Yeah. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué receta sienten que es la más creativa? You have to tell the recipe. So ustedes tienen que decir la receta, right? Ustedes tienen que decir su full recipe. So, les escucho. My recipe, ratatouille. Ingredients, dos, esta palabra es tú. Bueno, la mía es pizza tradicional, ¿verdad? Ingredient, tomato, sweet, cheese, pepperoni, dough, how prepared. First you have to wash your hands. Second, you have to chop the cheese and the pepperoni. Third, you have to nip the dough. Extend the dough in the circle. Then you have to tomato sweet, cheese and pepperoni. Later, you have to break the pizza. Then you have to take the pizza. Finally, you have to eat. Eso sería más que toda la forma de preparar una pizza. No sé los demás cuál tiene.
Yo como no estuve el viernes en la clase, no sabía de la tarea hasta ahorita que me enteré. Ahorita estamos imaginando algo. When they are clean and build in the country, we grow some strawberries and mangoes. We crush the tearstained wall between squeak. The lemon for step with the car. We lemon and sugar on the shore. We play. I feel or sling. You go. It's like of strawberry and lemon. With stain, we play the strawberry and mango fruit. In the class, we put the lemon juice. We are laid on sugar. Six stem, we add the ice. We make an effect of different colors about mango juice. We ask for later on by later on without the sprite. I later on power. Seven step, we put gummies on the strap to make them look more striking and beautiful. A stem to the face of each one. If they prefer, they tap to tequila or beer to the drink. Poderoso que dejen. Yo los probé a hacer después. Yeah, it looks pretty good. Simplemente imagina. ¿Qué dijo Diana? ¿Qué ha dicho Diana? A mí me parece el de jocote o las donas. Vaya, estamos entre usted y yo. Que elijan las demás. Y yo decía la tortuguita, pero como no la traducieron. Ay, vaya. Ay, en eso estoy, pero me tardo un poquito. Pero no sé, ahí vean ustedes si las donitas o lo del jocote. Lo del jocote me parece buena idea, pero no sabía que era raro. Hasta ya le iba a decir ahí que podía ser buena idea para vender. Pero opinen, pues, porque se nos acaba el tiempo ahí. Ustedes digan. Cuando opinen, opinen en inglés, no en español. I'm sorry. Good. In English, girls, please. En inglés. Teacher. Todas están creativas, no hayamos cuál poner. Just you have to pick one. Tiene que escoger una. Ayúdenos. Hay que votar para ver cuál creen. Okay, so what do you have? Es Zucca, que son los míos. Crazy Patty, que son la mía. Ratatouille. Ratatouille? Le ratatouille, c'est très bien. Je l'aime beaucoup. Très bien. ¿Cuántos idiomas habla, teacher? Tres. Solo hablo inglés, francés e italiano. Hablo básico de lenguaje de señas y el español. Ya, o sea que habla cuatro. If we count Spanish, yeah, but I love... You know, I don't like Italian. I don't like, no me gusta italiano. De hecho, nunca me gustó. Ya cuando lo aprendí, no me gustó. But I love French. Francés me fascina. Me encanta. Soy políglota. Políglota. Andamos echándole ganas, tratando. I'm still missing one more. So I hope that I can, that I'll be able to learn
I want to learn Arabic. Quiero aprender árabe. Or I want to learn Russian or German. Quiero aprender ruso, árabe. Aquí ya. Ya, aquí en más privadito, díganos en realidad cómo hace para aprender, o sea, o de verdad, así casi como nosotras aprenden, así como estamos intentando nosotras aprender, o díganos el secreto ya. Así aprendo. De hecho, Dime. Inglés lo saqué cuando estaba pequeña, luego aprendí francés, me tardé 3 años en aprender francés, y fui presencial, entonces lo saqué, o sea, me tardé porque iba todos los sábados. Luego, cuando ya se vino la pandemia, yo estaba en mi último año de francés, entonces lo hice todo virtual. Entonces agarré muy buenas bases presenciales. Y luego italiano lo saqué en línea. Y en it was the same thing. De hecho, hasta aquí en Zoom tenía mis clases. Y yo italiano lo saqué en 1 año y medio porque lo tenía todos los días. So what helped me actually was that I had it every day. Yo lo tenía todos los días, 1 hora. Entonces eso me ayudó bastante. Pero era así, literal, como ustedes, chicos. Lo mismo que ustedes. Y de verdad al principio sentía que... ¿Que no? Que, que me hablaban en lengua, así... Ajá, que le hablen en otro idioma, en realidad. Yes, literal. Actually that was my thing. Eso me pasaba, de que, o sea, era como que me quedaba, uy, ay, ¿qué me están diciendo, right? But with the time you start learning and learning, te acostumbras al oído, el oído se acostumbra, agarras palabras, hasta que llega un punto en el que lo aprendes. Y de hecho yo utilizo bastantes metodologías de las que utilizaron conmigo. So, you're going to learn, I promise you. Las que ustedes sintieron que les sirvieron. Las que yo sentí que me ayudaron, las sutiles trato de utilizar con ustedes. Yes. Uh-huh. Espero que les funcione. Entonces, ¿nos recomienda seguir escuchando, aunque no entendamos nada? Escuchen, aunque no entiendan, aunque se pierdan, escuchen. I'm going to give you tips at the end of the class, okay? Remember. Acordame. Uh-huh. Yeah. Good girls. Okay, thank you. Bien, chicos, solo voy a esperar a que terminen los temas de ingresar, ¿sí? All right, guys, perfect. Bien, okay, si ya estamos todos, bien. Okay, guys, perfect. So I'm going to start with sala number 4, which is Brenda, Dani, Diana, Eric, Hazel, and Jennifer. Okay, Jennifer. Let's go. El grupo, ¿quién va a hablar? Stephanie, okay. Jennifer, yo. Hey, Jennifer. Okay, Jenny, let's go. Nosotros elegimos cottage shake. Ingredients, cocoa leaves, salt, sugar, and lemons. Step 1, wash the cocoa leaves. Step 2, put them to liquefy. And add sugar and salt. Step 3, straining into a glass. Add lemon drops and ice and ready to drink it. Thank you, Jenny. I like girls. Thank you so much. Let's go with sala number 3, which is Carlos, Eric, Imelda, Mauricio, Nuria, and Sophie. Who's going to talk? Mayeli. Yo, teacher. Okay. Yes. Ahorita. Nosotros escogimos la receta que es pupusas con fresa o pupusas de fresa. ¡Ah, delicious! Rara combinación. Start by preparing the dough. You can use it for cornmeal or normal cornmeal.
mix with water and pinch of salt until you get a soft and moist dough. 2. Now you have to prepare the strawberries. Take a knife and chop them into very small pieces. 3. Has a three-step, the pass, the cup, the chop, strawberry to the pan with butter and sugar until they form a rich jelly. 4. Wait for the mixture to cool down and then mix it with the quesillo or mozzarella cheese. 5. Now you only have to prepare the pupusas, taking a portion of dough. Fill it with the mixture, then on the hot grill, cook the pupusas until they are golden brown. Y esa es mi receta. Good, I like that. Yeah, when I saw the picture, I was like, oh my gosh, they look delicious. Porque ya las venden, hay un restaurante Los Planes donde las venden y son super ricas. So yeah, they are delicious. Eso le decía a ellos de que alguna vez escuché algo así, pero no estoy segura si era son verdad buenas. O mi imaginación. Los venden en Los Planes de Renderos, los he probado. They are pretty good, okay? No, nunca so like it. Me las recomiendo, igual que las pupusas al pastor. Pero nada les voy a recomendar más, se lo acabo de decir a mi otro grupo. Pupusas remojadas en café. Pupusas de frijol con queso remojadas en café. Qué cosa tan exquisita, qué perfección. Se me acaban de antojar solo de pensar en ellas. I mean, de pupusa with coffee. Y primero, o sea, ustedes las pupusas de frijol con queso, porque como de frijol con queso, primero en la salsita y luego en el café, chuponeado, delicious. Se las recomiendo, no se van a arrepentir. Y si no, sin la salsa, solo con el café, they're delicious. Okay, girls, thank you. Sala number 2. Christy, Lupita, Freddy, Aide, and Sandra. La bebida que la receta, bueno, es una bebida. Se llama The Color Dream. Ingredients: strawberry, lemon juice, ice, Sprite, gummies, sugar, mangoes, power, mango juice. Preparation. First step, with me, I continue in a class. Second step, strawberry are washed when they are clean and still. In the container, we pour some strawberry and mangoes. We because the third step will be to skip the lemon pour. Step with the core with lemon and sugar on the shore. We place a piece or slice of strawberry and lemon. Thick stems. We place the strawberry and mangoes first. Also in the glass, we pour the lemon juice. Plus with a layer of sugar. Then we add the ice. We make an effect of different colors pouring mango juice with a spoon later by later. We pour the Sprite and later pour. 7th step, we pour gummies on the strap to make them look more streaky and beautiful. 8th step, to the test of each one. If they prefer the cup, tequila, or beer to drink. Sorry. I like that one, and I like the picture, actually. So thank you, girls. And let's go with the last one, sala número uno. Hilma, Jenny, Jose, Catherine, Roberto, and Cele. The recipe we chose is Crazy Fatties. Ingredients: one avocado, salt and pepper, half lemon, chopped onion, 1 tablespoon yogurt, 1/2 spoon chicken breast, corn rice, stock. Procedure: in a deep bowl, mash the avocado and salt and pepper to taste. Then add the lemon juice, the onion,
in the yogurt. Put the bread to cook in a little water, and when it's ready, egg in distillated to the preparation that we already have. And finally, we make the tortillas and open them in half the combination of food that we already have. Thank you, I like it too. Yes, yo escuché que ustedes eran las que tenían bastantes recetas, ¿verdad? Good, okay, girls, thank you. Bien, gracias a todos, chicos, por haber participado. Vi las tareas, estaban súper bien. So, los felicito. Sí, los felicito de verdad. Keep working like that. Bien, chicos, voy a pasar a otra parte de vocab ahorita en los últimos 20 minutos que tengo. And we will be talking about the word power foods. ¿Sí? In this one, guys, we see here a food pyramid. This is for good health, and they tell you what you have to eat a lot and what you have to eat less. Okay, lo que más tendríamos que comer y lo que menos tendríamos que comer. Pero, si ustedes se dan cuenta en realidad, acá tenemos grains, fruits, vegetables, meat and other protein, dairies, fat, oil, and sugar. But guys, do we eat like that all the time? Do we have that food pyramid in our life, in our diet? Yes or no? No. So. Raise your hand if you don't have it. ¿Ustedes están conscientes que no comen así? I don't. Who eats like that? So. ¿Quién come so? So? Háganme así los que comen so. Okay. ¿Y quién come así al pie de la letra? No? Okay, guys. So as you may see here, there are some things that we should eat more and less. However, we know that we don't eat all those things. Maybe because our diet, we don't usually take it, but also because we don't like it. Muchas veces no nos gusta la comida, ¿verdad? ¿Quién de acá le gusta absolutamente todo? Todo es todo. I am. Everything? Everything. Carlos y Gilma, okay, I'm going to ask you. ¿Sopa de plátano verde? Yes. ¿Hígado? Yes. La tortilla de plátano. ¿Tripas? Yes. ¿Con la sopa de patas? Okay, ¿lengua? Yes. En la fritada. En la fritada. ¿La de bacalao? En los tacos. ¿Bacalao? Ah. No lo he probado. Ok. ¿Sopa de pescado? Yes. Sí, sí. ¿Pacaya forrada? ¿Pescado forrado? Sí, sí, sí. Pacaya y pescado. Ok, good. And the other ones, what you don't like to eat. Le voy a preguntar a cada uno. Sophie, one thing that you don't like to eat. Liver and onion. Liver and onions, okay. Yeah, I didn't like it. You don't like it. Okay, Jenny, Veronica. I don't like to eat fish. Fish, okay. Odiana, is it? Mayeli? I don't like to eat atol chuco. Oh, the chuco, yes. Sandra? Hola. What you don't like to eat? El hígado. Liver? Okay, liver. Cele. ¿Cómo se dice? Fideos? Noodles? Noodles and beans. Beans? You don't eat beans? Sí. You're like my brother. Sí. My brother doesn't eat them either. Okay, yo good. Yo no puedo vivir sin un frijol, la verdad. Oh, you don't like the. Oh, ¿no te gustan o sí te gustan? Me encanta. Oh, okay, but it was things that you don't like. Meat, chicken, bread, frita. Okay, good. Imelda.
I like fish. No, what you don't like, lo que no le gusta, chicos. Ah, lo que no me no gusta. Yeah. Pasta. Pasta, okay. Cereal. Cereal. Gilma. Es que yo como de todo. Por eso. Todo. No, de la vesícula. Todo es todo, lo que sea. Mm, sí. Pues siempre y cuando sea comida. Ready? I don't like fish. Fish? Me neither. Yeah, good. Fish. Brenda? I don't like eat liver. Liver? Yes. Me neither. Carlos? You have to have one thing que no te guste. Tienes que tener algo que no te guste. Lo que sí no le hallé sabor al principio cuando lo probé fue la ubre, creo que le dicen, ubre. La primera vez que lo probé sí se me hizo el sabor bien raro, pero al final, sí, bueno. Ok, Aide. No es que no me guste, pero sí el sabor es raro. El sabor es bien, es rarísimo. I don't... Ubre creo que se llama. ¿Qué es eso? ¿Es carne? Es la ubre de la vaca. Ah. I don't like chicken. You don't like chicken? What? Not. Okay. Ella no la vamos a llevar al pollo campero para la despedida, okay. Lupita. Peor el campero. No me gusta los cangrejos. Ni el cóctel de concha. Cóctel. Ni la sopa de pescado. Ok. Your fish soup. Jenny, ¿estás ahí? I like. Como. Me gusta todo. ¿Pero lo que no te gusta? Todo. No, creo que no hay nada. No se me viene nada a la mente. Ok. ¿Tocaya? I don't like chicharrón fritada. Oh, yeah, no. Me neither. I don't. Christy. La sopa de pata. Pata soup, okay, good. Me neither. Guacala. Mauricio. I don't like liver. Como fritada. Oh, fritada too, yeah. And you said liver. El hígado tampoco. Liver, yes. Mm-hmm. Sí, yeah. I don't like. A quién le gusta comer hígado, niños? ¿A quién se le antoja el hígado? Me. A nadie. Ay, no. Dani. Solo el olor de eso. Sí, pero. A mí me encanta. Y el de res es más fuerte, pero me encanta. ¿Sabes? A mí me gusta. Dani. I don't like yuca. Oh, me neither. A mí tampoco me gusta la yuca. Hazel. A mí me gusta también comer casi que de todo, pero the pig, anything. Pig, no. No. Pig. Lo que sea, lo que sea del cerdo, no. Bueno, a excepción del tocino. ¿Pupusas de chicharrón? ¿Pupusas de chicharrón? Ah, iba a decir. No. Sí, yo tampoco como de revueltas. Yo ni revueltas te como. Ajá, ya de ahí sí, pescado, o sea, todo me lo como. Good, okay. Saben que yo ni siquiera como elote. Nada que sea del elote. Yo no como elote loco, ni atol. Which one? ¿Por qué? I don't like it. Nunca me acostumbraron a comer esas cosas. Yo no sé qué es comer yuca sancochada, yuca con chicharrón. Las pupusas me las como sin el curtido. ¿Y los tamales? Tamales tampoco. Nunca he comido tamales en mi vida, creo. De pollo, nada. Nunca creo que he probado un tamal en mi vida.
Teacher, ya, yo no es salvadoreña, ¿no? Es salvadoreña. No como Nueva Dos, no otro como país, gallo en chicha ni esas cosas, no tomo cebada. No me gusta el fresco de tamarindo. Ya. La horchata, mis. ¿Cómo? La horchata. La horchata sí, me encanta. I love it. O sea que no probé el fresco de Caragua entonces. El fresco de Caragua, qué asco este olor. Ese tampoco. Con leche. Con leche. Ay, con meals. Caragua. No, guys. Yo para eso sí soy mala. Miren, yo soy buena para muchas cosas. Para la comida soy mala. O sea, yo me alimento mal. Yo como mal. O sea, yo no sé qué es tener una dieta balanceada. I don't know about that. Por ejemplo, ahora que fue mi almuerzo. Bueno, yo no desayuné, porque nunca desayuno. Es raro si desayuno, a menos que esté en la U. Desayuno, si no, no. Y mi desayuno en la U, ¿o son dos pupusas? ¿O es un palito, un quesito? Y la bebida en, esas dos, en ese desayuno siempre va a ser Coca-Cola o Pepsi. O una Mountain Dew. Ese es mi desayuno. Mi almuerzo de hoy, porque hoy almuerzo como a las 3 de la tarde, fue una Big Mac, una orden de papas fritas y unos McNuggets de 10 piezas. So, I don't eat well. ¿Cómo? Where is the water? I drink a lot of water. I drink. O sea, yo me mato los riñones, pero los cuido. Yo mínimo en el día me tomo 1.5 litros de Coca-Cola. Mínimo. Sugar, I know. Water, I drink a lot of water. Yo me tomo mis 6 a 8 litros de agua al día, tal vez. I drink a lot of water. Yo sí soy, y por eso soy chicharra. Yo solo paso en el baño por lo mismo. Pero tengo que regular con la soda, porque la soda no la voy sí, a... Pero si toma bastante agua, sí, Tich. Sí, pues sí. Lo recompensa con prefiero con no agua, tomar cerveza ni alcohol que dejar sí, la Coca-Cola. Así de mal estoy yo de la asociación. Sí, pero tiene que controlarse, Tich. Y es así, me dijeron. Los de hace rato me estaban preguntando, teacher, ¿qué come y qué no come? Y me estaban haciendo la entrevista. Y yo como, esto no lo como. Les mandé un TikTok, de hecho, de... Yo no como arvejas, como esto. Ya, si todos me estaban diciendo, teacher, tiene 20 años, cuídese, le va a padecer del azúcar, se le van a arruinar los riñones, el hígado y todo. Ya. No, teacher, ya. Y más que ha estado estresada también. Ya, me voy a morir. Ya. No, mentiras. No, sí me tengo que cuidar. Miren, saben, en mi caso hasta los antojos son raros. A mí me dan antojos, como que estuviera embarazada, se lo juro. Que a mí hasta se me hace agua la boca. De pensar en cosas. Ayer me agarró un antojo en las 4 de la mañana y yo quería una minuta de chicle, fresa, uva, alguaste y jalea de tamarindo y limón. Y todo lo quería en la misma minuta. So, a mí me dan antojos enfermos. Así. Es como la minuta de mamón, que es como de con uva, chile, alguaste, algo así. Ya, pero yo no como nada con chile. Yo ni siquiera como tacos al pastor. Va, con eso les digo todo, para los que les gustan los tacos. Yo ni eso. Soy inútil. You see, guys, but this is our pyramid, right? Creo que nadie come o es muy rara la persona que come exactamente así. Pero quiero saber cómo es su alimentación, because this week we are going to be talking a lot about that, okay? So, guys, homework for tomorrow. Van a dibujar su pirámide alimenticia. ¿Sí? Y van a poner sus alimentos. ¿Cómo es su pirámide alimenticia? ¿Y qué chance les voy a dar? Que en la parte de arriba, de lo menos que tendríamos que comer, pueden ponerme lo que sea. O sea, ustedes, por ejemplo, de cosas que sabemos que no tendríamos que comer. For example, si ustedes me dicen, yo, teacher, como pupusas 5 veces a la semana, pónganla. Teacher, en mi dieta está una Heineken todos los viernes al salir del trabajo. Pónganme la Heineken, está bien. Everything, ¿ok? Pero me van a dibujar su pirámide alimenticia, no me tienen que hacer los dibujitos de cada alimento, solamente pónganme los nombres, ¿ok? Y al menos por cada categoría quiero 8 alimentos. At least, como mínimo, por cada categoría. ¿Sí? Exactamente así como está la pirámide, ahí. Así, exacto. Yo sé que no es la pirámide porque en el otro grupo me dijeron, teacher, pero es que ahora la pirámide es diferente porque ya existe lo del gluten y el cruelty free, pero ay no, eso no existía en mi época, ¿verdad? Entonces ni modo, vamos a hacerla así. Cuando yo estaba niña eso no existía y en mi época de juventud no existía. Y en inglés. Of course, everything. Si me salen con que todo está mal de lote, con no sé qué, se las regreso y no se las agarro.
Pero okay. Y 8 no serán muchos alimentos. ¿Cómo? 8 por categoría no serán muchos. Ni ahí no hay 8. Se van a ver cuenta. Las letras, vea, teacher. Sí, las letras. A menos que me los quieran dibujar o recortar, háganlo, pues, pero sé que van a estar ocupados. So don't worry. Ah, pero no es para ahorita, ahorita. No, es para mañana, es una tarea. Ah, ya. Está bien, pesado va a ser mi. Yeah, right. Imagínese ahí. Aunque sí, ya tuve alumnos que ya me la mandaron en chiquito. So, it depends on you, whatever you want. Okay. Teacher, o sea, digamos que si yo consumo, por decir algo, más frutas, puedo poner frutas en la parte de abajo como mayor o en el orden que sí. Va ahí. Sí, la pueden romper. O sea, you can break it if you want. O sea, digamos, ustedes vienen y ustedes me dicen, teacher, pero yo la verdad que, ¿para qué le voy a mentir? Yo granos casi no como. Como más carnes y pollos. Lo puedo poner abajo. It's fine. O si ustedes me dicen acá, teacher, yo la verdad que como chatarra, soy Coca-Cola, yo no me cuido y son fats and oils, se van a ir para abajo. ¿Sí me entienden? Yeah. Me pueden poner restaurantes y por ejemplo, ya me dicen, teacher, mi dieta la verdad están tacos todos los viernes, pónganmela, no hay problema. Sushi, pónganlo, lo que ustedes quieran, panes chucos, pónganlos. Tal para jocotes, pónganlo en frutas si quieren, ¿ok? Yeah. Y teacher, ¿qué pasa si yo no como nada de eso? Por ejemplo, teacher, pero mi dieta me dice que no puedo comer de esto y yo sí respeto mi dieta. ¿Me la vas a sustituir con otra categoría de comida? Ya. Yeah. Porque imagino que aquí hay personas que se cuidan de verdad, pues. O sea, que ustedes acá sí se han de cuidar. Si en la dieta están pastillas para la presión, pastillas para el azúcar o algo, inside, yeah, you can do it. También agregamos. Teacher, yo tengo, ahorita voy para 5 meses de no consumir azúcar, totalmente cero azúcar. ¿Sabes? Yo tenía una apuesta con mi exnovio. Yo tenía una apuesta de dinero, porque yo soy adicta a la Coca-Cola y a la soda en sí. Entonces, yo por cada vez que tomaba soda, yo pagaba $1 por cada vez que me tocaba pagar soda. Solo en esa época se me quitó un poquito porque me dolió la cartera. Porque era como que soda a $1, era $1. Y solo así se me quitó. Pero como cortamos, ya volvió. Yo empecé también ese hábito con mi ex, pero igual él ya regresó, yo sigo con mi hábito. No, yo no. Yo te felicito. Te felicito porque la coca es mala. ¿Sí? My husband, he tried seguir al borde. No tanto la pirámide, pero sí de que el plato de comida que yo trate de que haya verdura, grano y carne. Y más que todo por la niña también. Pero sí tratamos un poquito. A mí eso me da miedo de hacerme mamá. Yo siento que yo voy a ser una mamá que voy a querer tener a mis hijos todos los días con McDonald's. Se lo juro. No, o va a ser bien feo decirle a mis hijos. O sea, yo que no como nada, ¿verdad? En mi caso, que soy bien rara para la comida. O sea, yo no le voy a poder decir a mis hijos, cómanse esto. Por ejemplo, obligarlos a que coman, yo qué sé, vegetales. Y yo no como ni tomate. Entonces va a ser bien heavy el hecho de estar enfrente de ellos y tener que fingir que me gusta el tomate para que ellos coman. Y tiene que comenzar a comer, entonces eso. Yo estoy de acuerdo porque con nunca la compañera. Ir acá que me case si es que encuentro a alguien que me aguante, hijos. Ay, Dios, hombre. Ya ni me va a funcionar nada de mis órganos. Se construye ahí. Ya no voy a funcionar. Yo estoy de acuerdo con ella. A mí me toca eso del azúcar y todo eso. Me ha tocado por mi hija igual de dejar el azúcar. Yo siempre cocino vegetales, siempre. Cambiar toda la vida por ellos. I'm 20, guys. Yo tengo 20 años. Ahorita mi estómago no resiente nada. Espérenme dentro de 5 años que me arruine los riñones y les voy a contar. Yo tengo 19 y mi estómago sí resiente todo. Oh, my no. Okay, chicos. No, my body reciente, mi cuerpo reciente, pero las emociones, no es tanto la comida, sino que depende de las emociones. Eso sí me lo saca. Sí, yo soy feliz con comida. A mí no me mandan flores, a mí me mandan comida. Yo soy feliz, te lo juro. Seguro que es de las que no comen y andan de mal humor todo el día. No, de hecho no, yo no como. A mí me regañan por no comer. O sea, yo soy tipo, ya comiste.
No, no he comido en todo el día. Tengo 2 días sin comer nada, pero estoy bien. Ay, teacher. Yeah, I'm horrible. Yes, but guys, you see, igual depende, hay personas que lo hacen hasta por gimnasio y todo. Yo cuando llegué a subir, yo llegué a pesar 165 libras. So I was like that, right? So tuve que apegarme mucho a la dieta para bajar de peso así. Yo dije, 3 meses yo tengo que pesar lo que yo tengo que pesar. So ahí sí me atuve a la dieta. Ahora que ya peso lo que tengo que pesar, ya lo regulo, right? Ya tengo una dieta equilibrada, una vida equilibrada. So, no, y usted dice también del miedo a ser mamá, y eso sí, el muchacho, mi esposo es bien, en ese aspecto es como que bien sabio, yeah. No sé cómo decirlo, porque, ajá, si la Hazel de 15 años, ella no comía berenjena, brócoli, ella podía pasar comiendo solo pollo, pinto, y papas, todo. Yes. Ya, hoy es que ya. Okay, guys, good. So basically, para cerrarles el tema, this is the food pyramid, right? Pretty important. So I want you to make yourself as a homework. And right now, we're going to do this in the next 2 minutes. Here you see some things. I like cream, I don't like. So you're going to give me 4 sentences. One thing that you like, one thing that you don't like, one thing that you're allergic to, and one thing that you are intolerant to. ¿Sí? Un alimento que le... Y me pone la frase. I like... Se la voy a poner en el chat, ¿ok? Vamos a hacer. I like... Ta, 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 ta. I don't like... Usted no puede escribir con estas uñas. I don't like... Ta, 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 ta. I'm allergic to... Ta, 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 ta. I'm intolerant... to blah, 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 blah. See? For example, in my case, I like French fries. I don't like almost everything. I'm allergic to caramel or toffee. And I'm intolerant to lactose. Okay? Así me van a poner sus 4 oraciones. ¿Se comprende? Okay, las van a escribir en este momento, chicos. Y le van a hacer lo mismo que estamos haciendo sus días, fotito en el grupo. Okay? Teacher, si no somos intolerantes a nada. ¿Cómo? Si no somos intolerantes a nada, que podemos comer todo. I'm not intolerant to anything. La hacemos negativa. Bueno. A verb to be in negative form. Bien, vamos a trabajar en esos 2 minutos. Ahorita espero aquí sus mensajitos. Bien, chicos, ya es hora porque los tengo que dejar ir, sí, pero por favor me lo mandan al grupo, sí. I'm going to be checking for that. Yes? Okay, perfect. So, guys, questions regarding the homework or anything? No, ¿estamos bien? El recordatorio que me dijo en el grupo. Oh, yes. Les voy a mandar unos tips, chicos, hoy en el chat para la mejora de pronunciación y un poquito más de comprensión en el idioma, ¿sí? Lo voy a mandar al grupo. Y yes. Creo que ahora le voy a mandar otro libro. ¿Ok? Yeah. Perfect. Okay. So, it has been a pleasure, guys. I'm going to see you tomorrow. Hope you have a wonderful day. And hope you enjoy your evening, okay? So see you tomorrow. Take care and send me the things. Bye-bye. Good night. Bye.